Este cartel, donde aparecen 15 personas requeridas por las autoridades judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, la mayoría tienen su accionar en el municipio de Maicao. Quienes son requeridos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, feminicidio, agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. De igual forma, el comandante de policía de este departamento dio a conocer los resultados en materia de operación y control contra la delincuencia durante el primer semestre de 2020. Logra, a través de sus diferentes unidades en el departamento, la disminución de los delitos como el homicidio en un menos 24%, el delito de lesiones personales en un menos 35%, el delito de hurto en todas las modalidades a personas en un 22%, a residencias en un 37%, a comercio en un 30%, a automotores en un 38%. Estos son los resultados de las operaciones que se adelantan para contrarrestar los delitos que vienen afectando al departamento y a la población guajira.